Ex Radio transmite desde Guadalajara, Jalisco, México. Tendencia Digital, soy Beth Cervantes y estoy muy contenta de compartir con ustedes la próxima hora. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la bella ciudad de Guadalajara, Jalisco, aquí en México, y bueno, pues a través de nuestras señales de 3xradio.es.tl y también en nuestro live de Facebook en X Radio Online. Saludamos a todas las personas que nos sintonizan a través de la hermosa República Mexicana y a todos los países a donde llega pues nuestra señal. Muchísimas gracias por estar aquí. Agradezco y saludo también a mi querido compañero Mau Mendoza, quien se encuentra en los controles técnicos, haciendo posible de que pues nuestra señal pueda llegar a todos ustedes. Por favor, no dejen de ponerse en contacto con nosotros al teléfono en cabina, que es el 3312-674217. También lo pueden hacer vía WhatsApp al 5574218991. Y bueno, pues a través de nuestro live, que con gusto, ya saben, vamos a ir leyendo todos sus mensajes. Doy la bienvenida a mi querido compañero Ángel Conde, quien, bueno, con quien comparto siempre este micrófono y que, con quien es un gusto compartirlo. Mi querido Angelito, ¿cómo estás? Hola, Beth, ¿cómo estamos? Muy, muy bien. Estamos aquí ya listos para platicar un poco de esto tan padre, tan bonito que es ser niño, el sentirnos alegres, porque un niño siempre es alegre, y pues con un invitado muy, muy especial, Beth. Así es. El día de hoy, bueno, pues Tendencia Digital, nos convertimos en Tendencia Digital infantil, digamos, kids, ¿sí? Y bueno, tenemos el día de hoy el gusto de tener de invitado a Junior. ¿Cómo estás, Junior? Él viene del canal de YouTube de Solo para Kids. Entonces, bueno, bienvenido, Junior. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Betsa, Ángel, Mau. Un honor de estar aquí, de invitado, y pues sobre todo de poder llegar a los lugares, a las casas, y saludar a todos los pequeños que están por ahí. ¡Hola, niñas y niños! Perfecto, excelente, y de verdad que sí, es un gusto para nosotros, porque, bueno, creo que es nuestro primer programa infantil, se pueden notar, vean el día de hoy mi atuendo. Y bueno, pues, de verdad que es un gusto volvernos a convertir en niños, y yo creo que tú, por ejemplo, Junior, que eres el que nos transportas a este maravilloso mundo otra vez de nuestra infancia, a volver a sacar a nuestro niño interno, y bueno, pues, ¿qué nos puedes platicar al respecto? Encantado, pues, algo que acabas de decir es bien importante. Pues los medios digitales y los medios tradicionales de pronto nos bombardean con información, y es muy alarmante ver que de pronto el Día del Niño pasa desapercibido. Si no es por la parte comercial, no existiría como esa, de pronto, esa importancia como lo tiene el Día de la Madre, ¿no? Que ahorita ya están anunciando cosas del 10 de mayo cuando ni siquiera hemos como pasado o dado el honor que se merece a los chiquitos, ¿no? De la casa. Y para mí es bien importante, sobre todo, que no solo sea un solo día al año, sino que también podamos hacer una fiesta cada vez que podemos tener la alegría de contar con la sonrisa de un pequeño, ya sea sobrinos, hijos, ahijados, no sé, pero siempre tratar como adultos de tener esa inocencia cerca, porque nos recuerda, y es bien importante saber, que cuando tienes a un niño cerca, vuelves como a recordar las bases y el origen de quién eres. Exactamente. No, sí, totalmente. Angelito. Yo estoy de acuerdo con Junior en todo esto. Es muy importante. Es muy importante esta inocencia de los niños, esta inocencia que desafortunadamente, conforme nosotros vamos creciendo, la vamos perdiendo, o también nosotros pensamos que está de sobra y no le damos esa importancia
para con el niño, sino tratamos también nosotros como adultos luego de boicotear esta inocencia hacia ellos. Entonces, sí es muy importante que todos trabajemos con los niños y que no les permitamos que esa inocencia termine hasta que sea el momento, que yo creo que nunca es el momento para que termine, pero sí nosotros no hacer este tipo de boicot para con ellos. Exacto. Oye, yo sé que ustedes son los que hacen las preguntas, pero como estamos celebrando el Día del Niño, me toca a mí preguntarles esto que okay. Es bien importante. Adelante. ¿En qué momento, digamos, que dejaron de ser niños para convertirse en adultos? Justamente ahora cada uno me mostraba un distintivo que los hace recordar un poco de esa magia de lo que significa ser niños. Pero ¿en qué momento pasaron de esta línea tan delgada, que es un poco las responsabilidades, que es un poco el quehacer del día a día cuando te vuelves papá, mamá? Pero díganme, ¿en qué momento ustedes dijeron, ah, caray, ¿no? Cuéntenme, por favor. Pues yo, mira, por ejemplo, yo te puedo decir, yo creo que no, yo sigo siendo una niñota, me encantan muchas cosas, obviamente, lo he compartido con mis hijos, sí, yo fui madre muy joven, y bueno, pues yo creo que ahí no terminó mi infancia, ¿no? Sino al contrario, o sea, yo me veía y jugaba como a la casita con mis hijos, ¿no? Seamos francos, ¿no? Ya largo. Sí, y obviamente, bueno, pues la alegría que ellos te contagian y conforme van creciendo, bueno, pues ahí es donde entramos, ¿no? Sigue nuestro niño interno. Yo te puedo decir también, creo que volví a descubrir a mi niño interno cuando fui a Disneyland, que ahí o te conviertes en un niño totalmente, ¿no? Entras... O te descubres como un Grinch, ¿no? Así exactamente. Dices, soy un Grinch declarado. Sí, sí, totalmente, pero es imposible porque entras a un mundo tan mágico que desde todos los... las cosas que te encuentras, por ejemplo, en los hoteles, todos esos, desde el jabón, desde el shampoo, todo, o sea, te transporta a ser un niño de cuentas. Entonces, yo creo que no, nunca dejas de serlo, ¿no? Y bueno, aparte, bueno, obviamente yo tengo mis caricaturas favoritas que de repente me siento a ver, caricaturas que veía cuando yo era niña y que me recuerdan mucho mi infancia y sobre todo a mi abuelo, mi padre, porque él fue mi padre prácticamente. Entonces, bueno, yo creo que no, yo no he dejado de ser niña. Y aquí lo pueden notar. Excelente respuesta. ¿Tú, Ángel? Mira, yo creo que no se deja de ser niño, o sea, hay responsabilidades como adulto que tenemos que priorizar precisamente porque tenemos a gente atrás de nosotros que depende de, entonces, pero no lo dejamos de hacer. Yo igual que Beth, yo siempre, toda la vida, mis cómics, toda la vida, he visto, hasta la fecha, yo busco en HBO, veo, Superman contra no sé quién, voy. Entonces, yo sigo viendo mis superhéroes, yo ahorita lo vieron, tengo a mis superhéroes, ayer estábamos compartiendo a mi señor Spock, de mi cabezón del señor Spock, no lo dejas de ser, sí haces una jerarquía entre todo, y esa parte la relegas un poco, pero ¿qué pasa cuando nacen mis hijos? Cuando nacen mis hijos, ¡pum!, es la revolución, a sentarme con ellos, yo siempre he procurado, cuando estaban chicos, y ahorita mis hijos están grandes, llegaba yo del trabajo inmediatamente a sentarnos a ver caricaturas los dos, porque yo crecí viendo caricaturas cuando estaba chico, y era parte de la convivencia con ellos. Entonces, contarles cuentos era fantástico. Eso me regresaba a ser niño. Y yo creo que sí, yo sí me sorprendo, como platicamos hace un rato, esa capacidad de sorprender. A mí me sorprenden muchas cosas y me encanta. Yo creo que por eso me gusta tanto estar aquí en la radio, porque es divertirte trabajando, que es una plada lo que estamos haciendo nosotros acá, que como niños nos estamos divirtiendo. Oigan, pues acaban de hablar de la parte lúdica de lo que es ser niño, pero creo que es bien importante para los papás que nos ven, que tienen hijos pequeños, la parte seria de esto que estamos comentando. ¿A qué me refiero con alargar la infancia? Cuando nosotros somos adultos y tenemos esta parte lúdica presente en los gustos, en las cosas, en las películas que vemos, o en esta parte como Betsa, que tiene su niña feliz cuando va a Disney y se descubre a sí misma. Pero ¿qué pasa cuando como adultos no estamos siendo responsables al dejar el libre acceso al que los niños puedan tener herramientas digitales como el internet, que no todo es bueno para ellos, ¿vale?
Entonces ahí, uno de los ejemplos, les cuento brevemente, en el 2018 hice una campaña que se llama Menos Reggaetón y Más Música para Niños, que de repente es bien triste ver que los niños a los 10 años ya quieren tener novia, novio, ya quieren pintarse, ya quieren ser grandes. No está mal, porque desde que son niñitos de 2 años, Disney nos enseña de que el amor y que las princesas y que las bodas, ok. Pero de eso, a llevar la infancia que sea demasiado breve y que ellos se pierdan de ser niños, es ahí donde digamos que es mi misión como artista, como cuentacuentos, como cantante, de alargar lo más que se pueda la infancia. Y me gustaría saber su opinión sobre eso, porque a veces la máquina está muy revolucionada, los medios, ya nadie los para. ¿Cómo filtran ustedes como personas que están en los medios de comunicación? ¿Cómo filtran eso para que, o qué consejo le dan a los papás para que no puedan de pronto, pues, consumir todo lo que ven, ¿no? Exactamente. Bueno, es muy difícil en sí, ahorita, hacer, digamos, no darles acceso a nuestros niños totalmente a la comunicación, ¿no? Sabemos que existen caricaturas, existen videojuegos, existe la mercadotecnia, que esa es, bueno, la que nos bombardea de todo a todo. Y seamos francos, o sea, los tiempos cambian, ¿no? Los niños no juegan lo mismo que nosotros jugábamos, ¿no? Claro. Ni tampoco de la misma manera se desarrollan, ¿sí? Claro. Ahorita la tecnología, pues, muchísimo más nos bombardea en todos estos aspectos. Yo te puedo decir desde la parte de imagen personal, sí, nosotros, o sea, yo, por ejemplo, yo me he estudiado, ¿no? Desde niña yo ya traía muy marcada exactamente mi estilo, ¿no? Sí, a mí, por ejemplo, me encantaba colgarme hasta el molcajete, eso te lo puedo decir. Siempre he sido así, ¿no? De verdad, sí me colgaba hasta el molcajete, y de hecho mi abuelo era el que me decía, me puso la duquesa, ¿no? ¿Por qué? Porque me colgaba todo, me ponía todo, ¿no? Y yo ahorita, por ejemplo, desde la parte de la imagen, volteo a ver a las niñas y desde chiquitas, o sea, ya traen también esa cuestión de su estilo tan marcado, y entonces es cuando desde pequeñas, obviamente, al ver a mamá que se arregla, si hay hermanas mayores que se arreglan, igual, ¿no? O las tías, ¿no? Entonces las niñas pues, siempre quieren estar imitando, los niños lo mismo a los papás, ¿no? Entonces obviamente esta tecnología pues más que permitirles a lo mejor una infancia tan, tan blanca, digamos, ¿sí? Tan pura, pues no se los permite. ¿Por qué? Pues por el bombardeo también de toda la mercadotecnia que hay. No sé, Ángel y yo. Mira, ¿cómo hacerle? Yo creo que es complicado. No podemos ir tampoco nosotros en contra de lo que vamos avanzando, en contra de las tecnologías. Yo te puedo hablar de mi experiencia con mis hijos, porque con ellos me tocó el inicio de todo esto. Yo con ellos tenía que mucho horarios, mucho ver lo que ellos estaban haciendo. No los dejábamos sin una vigilancia. A pesar de que su mamá y yo trabajábamos, siempre procuramos eso. No podían tener en ese momento, sin la supervisión, cierto tipos de contacto, o sea, teléfonos, tabletas, no la podían tener. Ya después, ya conforme fueron creciendo, se los fuimos soltando. Yo lo que sí hice mucho con mis hijos fue lo que les platicaba. Yo les contaba, yo les leía cuentos, leíamos libros. Harry Potter lo leí yo con mis hijos, porque porque me encontré a Harry y de repente me gustó, y le dije, les voy a contar un cuento, agarré y empezamos a leer y nos aventamos dos libros. A pesar de que ya empezamos a salir las películas, nos seguíamos leyendo los libros. Entonces yo creo que es mucho también trabajo de nosotros como papás, el hecho de estar con ellos. Si ellos se sienten fuera del núcleo, fuera de nosotros, van a buscar entretenerse o ver quién puede, a dónde pueden prestar su atención. Entonces, yo eso lo hice como papá. Te digo, ya ahorita mi hijo, el mayor, tiene 23 y el otro tiene 20 años. Entonces, ya ahorita ya pueden ver y hacer lo que quieran, ¿no? Ahora ellos siempre son los que le cuentan el cuento a Ángel. Ahora ellos son los que me arropan, me ayudan a levantarme de mi silla. Ándale. Entonces, eso es lo que yo soy mucho de la inocencia de los niños.
a mí me gusta que no vayan tan avanzados, porque porque yo creo que les hace daño. Les hace daño el hecho de que vean y sepan cosas que no deben saber en su momento, si no se las explicamos nosotros. Pero bueno, están de acuerdo también que de nosotros depende, por ejemplo, si les vamos a prestar una computadora, una tableta, un teléfono, precisamente para eso se pone exactamente los contenidos que uno les pueda ofrecer a los niños, ¿no? Sí, claro. En este caso, bueno, desafortunadamente creo que ya lo habíamos platicado, Junior, el hecho de que no existe. A lo mejor existen caricaturas, existen videojuegos y demás, pero otro tipo de contenidos, así como lo que tú nos presentas, por ejemplo, no lo hay tan fácilmente aquí en México, ¿no? Entonces, bueno, tú, por ejemplo, ¿tú qué nos puedes decir al respecto? Qué bueno que lo mencionas, Betsa, porque a mí me apasiona bastante lo que hago. Llevo muchísimos años en esto y alguna vez me preguntaban, oye, ¿qué pasaría si en un momento te ofrecen grabar un disco pop o balada o algo más adecuado a tu edad, ¿no? Y les decía, no creo, porque realmente a mí me gusta mucho el poder llevar un mensaje. Eso inicialmente, cuando era más chico, pues lógicamente era mi ilusión de escribir mis personajes, mis historietas, todo, y hacerlos canciones. Ahora que soy papá, mi visión se afianzó sobre esto que me gusta, porque no hay nada más bello que, como decía Ángel, que el ver a un niño con su carita inocente sorprenderse de algo, y cuando les narras una historia y ver cómo van siguiendo el hilo de la historia y vas viendo sus caritas, creo que eso no tiene precio. Y realmente somos muy pocos los que hacemos esto, porque siempre está como que por en medio el dinero, ¿no? Siempre está como que, bueno, pero esto te va a llevar a algo de que te paguen bien o así. Realmente es más amor al arte que otra cosa, pero creo que al final del día, el poquito o mucho legado que uno pueda dejar, eso es lo que a mí me interesa. Que mis hijas, por ejemplo, en 20 años, puedan decirle a sus hijos, oye, pues esto, papá me lo leía cuando yo era chiquita, y eso me ilusiona muchísimo. Claro, desde luego. Y de hecho, bueno, también otra de las cosas, ¿no? El público infantil es muy, muy, muy exigente. El más. Sí, el más exigente, de hecho. Entonces, sí tienes que saber por dónde llegarles, ¿o no es así? Sí, la verdad es que, fíjate que yo llegué circunstancialmente al mundo infantil porque me dieron la opción de ir a un casting. En este caso, pues yo me dedicaba a hacer comerciales y así, y de repente llegué a un casting donde era una obra infantil y me pareció atractivo porque el primer llamado era un viaje todo pagado a La Paz, Baja California, y dar una función. Yo también entraba. Entonces no me podía negar, ¿estás de acuerdo? No era como de claro. Que no, yo no me dedico a eso, no es mi línea. Dije, pues vamos, ya estando ahí, la adrenalina de que los niños no se movieran, es decir, que no se dispersaran, que estuvieran quietos, inventar cosas para tenerlos muy cautivos y muy atentos, fue lo que dije, wow, esto nunca lo había experimentado. Los adultos normalmente cuando vas a ver el teatro es como un poco de, esta obra no me gusta, pero bueno, ya pagué y me espero hasta el final, ¿no? Los niños no les gusta, se paran y papá ya vámonos porque ya me aburrí. Entonces, claro. Esa adrenalina de tenerlos atentos es lo que dije, esto es lo mío, aquí me quedo. Ok, Angelito. Ok, y en este tiempo que llevas ya en el medio con los niños, ¿qué has encontrado? ¿Tú qué has visto? Tú ahorita nos preguntabas, fuiste ahora sí nuestro interrogador a nosotros, pero tú dime, ahorita qué has visto a los niños. ¿Tú cómo ves ya esa parte que platicábamos, esa parte de la inocencia, esa parte del sorprenderse, esa parte de ser niños? ¿La pierden muy rápido o todavía se logra rescatar? Tú nos decías, es que yo quiero alargar esta parte donde ya uno ya deja de ser prioridad esta inocencia. ¿Tú cómo has visto ahorita a los niños? ¿Cómo los ves? Mira, tiene que ver mucho con la educación, Ángel.
sobre todo los valores que los papás inyectan en los niños día a día, porque tengo la fortuna de trabajar en eventos infantiles, entonces ahí me doy cuenta desde los niños que son de clase humilde hasta los niños que son hijos de políticos, ya te imaginarás el que tiene acceso a absolutamente todo y de pronto tú llegas con ¿quién quiere un regalito? ¿Quién quiere un premio? Te dicen, mi papá me va a comprar no sé qué cosa, ¿no? Entonces ahí es donde te das cuenta por qué es bien importante que un papá ponga límites en los hijos y por qué es bien importante que la inocencia perdure. Porque de pronto cuando tú ves a un niño inocente, yo trabajo con dos niños en un programa que hago semanalmente, que se llaman Sofía y Ángel María, y son niños que tienen 10 años, pero que ves que son niños transparentes, que son niños que se han dedicado a leer, que se han dedicado a alimentar su imaginación, y no sabes cómo lo agradezco, porque no lo que hacemos no lo fingen, o no es como que quiero para ser niño y quiero caerle bien a los niños, sino que ahí es donde yo me doy cuenta que sí se puede. Yo tengo hijas más pequeñas y también yo celebro que gracias a la pandemia, que no estuvo padre, pero definitivamente pues no fueron a la escuela como muchísimos niños, entonces tuvieron una educación más cerrada, más esto que le llaman de homeschool. Entonces te das cuenta que no tuvieron como mucho contacto con el exterior y sí tienen otra mentalidad muy diferente de pronto a los niños que fueron a la escuela o que son más abiertos o que de pronto tienen más conexión con el mundo real. No es que tengas a los niños en una burbuja, pero los papás que me están viendo, si pueden de alguna manera ustedes preservar a través de los libros, la lectura es bien importante para que los niños puedan tener un criterio propio y a la vez seguir alimentando su imaginación, porque entonces cuando son adultos o son jóvenes, digamos que les das las armas para poder entablar una plática con alguien, ¿no? Entonces, sí, Ángel, yo estoy a favor de que la inocencia se mantenga lo más que se pueda. Ojo, no teniéndolos como niños tontos, no sé qué tan a favor estoy de que sigan escuchando Cricri en el 2022. Eso creo que para los que nosotros fuimos niños y crecimos con Cricri está increíble, pero ahorita los niños sí, darles la opción de, oye, está Cricri, está esto, está el otro, tú elige, ¿no? No imponerles algo que de pronto les atrofie la cabeza, ¿no? Que no está nada mal. Perdón. Yo pienso que más bien, bueno, sí, como dices tú, hay darles opciones, ¿no? Para que ellos vayan escuchando, para que ellos se vayan desarrollando y, bueno, obviamente tengan, ahora sí que desde pequeños tengan su propio criterio, tengan su propia, sus propios gustos, ¿no? Porque también el imponerlo como padres, a veces de verdad somos nosotros muy necios como adultos, ¿no? De acuerdo, y sobre todo desde el momento que les das a elegir qué te quieres poner, ya ahí les estás haciendo una libre albedrío, una responsabilidad de que se hagan dueños de sus propias decisiones. Exactamente, así es. Angelito, ¿algo más que quieras preguntarle? Porque ya casi terminamos nuestro bloque. Ya casi terminamos. Pues platícanos, aparte en YouTube, cómo te presentas, haces presentaciones. ¿Qué es platícanos para ver, te contratan o solo eres exclusivo en YouTube? Muchas gracias, claro que sí, pues en mi canal se llama Solo para Kids, en todas las redes pueden encontrarnos como Solo para Kids, y tenemos eventos privados que lo complementamos con todo lo que se puede ofrecer en una fiesta, desde pintacaritas, animadores, inflables, todo esto, que es la parte como que rodea una fiesta, y lo que nosotros complementamos es también el show infantil de canciones que tenemos. Tengo canciones inéditas, pero me di cuenta que los niños, al no conocer muchas veces el repertorio, pues se quedan como, ah, ok. Entonces empezamos a grabar covers que los papás también disfrutan y los abuelitos también disfrutan, y que son con un enfoque para niños. Algunas canciones les cambiamos un poquito la letra, por ejemplo, Waka Waka, que ahorita tenemos muchísimas visualizaciones en YouTube, y que un papá la puede disfrutar, que puede estar en un evento, puede estar moviendo el pie, un abuelo también. Entonces, eso nos gusta porque unimos las tres generaciones, y de eso se trata nuestro show,
Y si ustedes están interesados, por favor, entren a Solo para Kids y encantados vamos a sus fiestas. Excelente, pues listo. Muchísimas gracias, Junior. De verdad, un gusto platicar contigo. Queríamos que nos contaras un cuento, pero bueno, también los tiempos sabemos que son cortos. Entonces, bueno, esperemos tenerte aquí en Tendencia Digital en otra ocasión. Y bueno, hoy ahora sí que con más calmita. Pues si me permites rapidísimo, Betsa, voy a empezar a subir cuentacuentos a partir de mañana 30 de abril. Hago mi debut, digamos, digital en TikTok. Entonces, si quieren seguir mis cuentacuentos, van a poder tener como herramientas para que sus hijos duerman felices. Gracias a los dos, ha sido un placer para mí. Muchísimas gracias a ti. Y bueno, pues nosotros continuamos en un momento. Por favor, no se vayan. Sigue con nosotros. Tendencia Digital. En un momento, regresamos. Cada vez que un niño nos regala una sonrisa, nos ilumina el alma. Cada vez que un niño se divierte, nos muestra que con poco podemos ser felices. Cada vez que un niño consigue algo que se propone, nos enseña que todo se puede alcanzar con esfuerzo. Este día recuerda que todos los niños tienen derecho a la salud, la educación y la protección, independientemente de la religión, color o lugar donde hayan nacido. Cada 10 segundos muere una niña o niño por causas relacionadas con la desnutrición. Este Día del Niño regala amor, cariño, un cambio de mentalidad para nuestros niños. Porque no es suficiente solamente celebrar y ver solo números. Haz un cambio hoy. Celebra con Grupo Promomedios Mendoza el Día del Niño este 30 de abril. México es el país del vino. En cada copa reluce el trabajo de miles de personas desde el viñedo hasta tu mesa. Al servirlo, fortaleces las economías locales, fomentas la convivencia y abres la puerta a que más personas recorran nuestras rutas enoturísticas. Somos un país de grandes vinos y sabemos disfrutarlos. Apóyalos, conócelos y compártelos porque están hechos en México. Secretaría de Economía. Gobierno de México. Esta es la estación que toca tus éxitos. Regresamos a Tendencia Digital. Bueno, pues nosotros continuamos aquí en Tendencia Digital. Muchísimas gracias a todas las personas que se siguen conectando con nosotros a través de nuestra señal de exradio.es.tl y también en nuestro live de Facebook en Exradio Online. Y bueno, mi querido Angelito, vamos a seguir en este festejo del Día del Niño. Bueno, de verdad que hoy sí nos volvemos niños. A mí, mira, me faltaron hacerme mis coletas, pero no importa, ya con mis orejas me siento feliz. Perfecto, a mí me faltó tener el pelo negro y ya con eso ya estamos del otro lado. Ay, pero, por cierto, ¿no tienes ahí a tu señor Spock para que lo presentes, por favor? Ah, claro que sí, no, mira. Es envidioso. Es que ahorita voy a sentir como el tío Gamboín sacando todos mis juguetes. Tú no te preocupes, estamos en hora de niños, así que. Ahí está mi señor Spock. Ajá, exactamente. Ahora tú aquí... haz cara de señor Spock, por favor. No me sale. Mira, tengo a mi Halcón Milenario nunca jamás abierto. Ok, perfecto. Y aquí oye, varias, pues esos son los varias que cosillas. Ajá. Y aquí varias cosillas de Star Wars. Tenemos, sí, no veníamos preparados, pero también tenemos todavía esa, no sé si se diríamos inocencia, pero esas ganas, esa emoción de tener, pues algunos les llaman juguetes. Pues pero sí, exactamente. Son juguetes, son nuestros juguetes. Así es, y precisamente fíjate que yo platicando con uno de mis hijos, era lo que me comentaba, ¿no? Que al momento de que se hizo la saga de Star Wars, cuando empezó Steven Spielberg con esto, prácticamente... George Lucas. Ah, perdón, George Lucas, discúlpame. Oh, bueno. O sea, vamos, sí. Perdóname, bueno, pues...
la cuestión es Star Wars, ¿no? Okay. Obviamente ellos no tenían planeado tanto que fuera tan exitoso estas películas, y que se dieron cuenta que al momento de que lanzan la línea de juguetes en ese tiempo para los niños de nuestra época, seamos francos, ahí es donde empieza a crecer toda prácticamente esta magia, ¿no? Por querer obtener esos juguetes. Y sí, yo me acuerdo, mi hermano era fanático de... Sí, ya tendremos oportunidad de hacer un programa especial de Star Wars, porque es grandísimo el mundo de Star Wars. Hay en el 1977 la primera película. En el 78 empiezan a mandar los juguetes, que son todo un éxito, pero fuera del éxito fue la historia, la de los juguetes, la historia fue la que impactó tanto, porque nunca se había visto algo tan revolucionario en ese momento. Ahorita lo vemos y nos parece tan simple, por los avances, pero en ese momento a todos nos sorprendió, todos estábamos con la boca abierta. Exactamente. Cuando aparece Star Wars aquí en México, que no fue en el 77, fue en Estados Unidos, y aquí ha de haber sido como el 79 más o menos. Sí, más o menos. O 78, algo así. Pero sí, así es cierto, tenemos todavía nosotros juguetes también, mis hijos guardan juguetes, y es parte de esta inocencia que todavía nos queda, lo que platicamos ahorita con Junior, el hecho de que nos guste ver caricaturas. ¿A quién no le gusta ver caricaturas realmente? Claro. Es raro los que ya no les gusta ver caricaturas, porque de mis hermanos, todos vemos caricaturas. Es más, las series coreanas que ven son caricaturizadas. Claro. O sea, son realmente como caricaturas las que ven. Sí, exactamente. A mí, por ejemplo, uno de mis personajes que me gusta, ¿no? Me gusta mucho ver de estas caricaturas, bueno, japonesas y demás, es Sailor Moon, ¿no? O sea, a mí esa muñequita desde un principio me capturó, y obviamente dentro de mis, también de mis personajes favoritos, y esto se los comento desde niña, fue Hello Kitty, ¿no? Y ese gusto por esa gatita, mi madre fue la que me la inculcó, porque ella, bueno, viajaba muy constantemente a Estados Unidos, y allá, pues, de allá me traía muchísimas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿qué les puedo decir, no? Yo ahí empecé mi colección de Hello Kitty, y tengo varias, porque me han regalado muchísimas, muchísimas. Hasta mi bate de baño es de Hello Kitty. O sea, por eso les digo, yo no he dejado de ser niña, ¿no? Ajá. No, yo soy de superhéroes. Yo sí soy de superhéroes desde chiquillo, ahorita que vimos a Ultraman, que fue el iniciador para mí, para esta saga de los superhéroes, esos Power Rangers de los 70s, que también era una cosa espantosa ahorita que la volvemos a ver en lo original, pero era lo que nos entretenía. Dime. Nosotros fuimos niños de televisión y niños de salir a jugar, lo que no es ahorita. O sea, nosotros fuimos niños de palomillas, fuimos niños de vecinos, de señora, ¿puedes dejar salir a jugar a Ángel? Ah, sí. Y de repente escuchabas a tu hermana gritando, Ángel, ¿qué dice mi mamá? Que ya te metas a las 7, 8 de la noche todavía en la calle oscuro. Pero fue padrísimo. O sea, realmente claro, nuestra infancia fue fuera de casa. Exacto. Entonces, esto es una gran diferencia a lo que es ahorita, que por la situación de inseguridad y más por la evolución tecnológica, ya no se buscan mucho en una situación personal, ya es más en una red o en una o a través de un móvil, a través de un aparato, estar en contacto con sus amigos. Claro, desde luego. Y sí, o sea, esa infancia que nosotros todavía vivimos, como tú lo dices, a donde salíamos a divertirnos, ¿no? A donde era, oye, el condicionante para salir, terminas la tarea y puedes salir a jugar, si no... Exacto. No hay permiso, ¿no? Y si no había tarea, lava tu plato y te sales. Ajá, exactamente. Sí, era padrísimo. Recoge tu recámara para que puedas salir, ¿no? Ajá. También, o sea, de verdad, nosotros sí vivimos otra infancia en donde,
como tú dices, nos juntábamos con los amigos y obviamente nuestros juegos eran el stop, era la cuerda, era el agarrar una avalancha y aventarte por esas pendientes. La bicicleta. La bicicleta, exactamente. Policías y ladrones, hoyito, oh, quemados. Jugábamos lo que era carreterita con los amigos que pintábamos una autopista en el piso y tenías tres turnos. Ajá. No podías cortar curva. No, era padrísimo. Jugábamos canicas también. Así es. Era para nosotros en ese momento era padre. Yo no digo que ahorita no sea padre, porque los niños lo disfrutan. Disfrutan claro. Todo lo que están viviendo, ¿no? Que nosotros, como una situación ya generacional para nosotros, no sea lo ideal porque crecimos con otra forma, pues es diferente. Más no es malo lo que están pasando ahorita los niños. No, claro, y bueno, también hay que tomar en cuenta que, como tú dices, la inseguridad es una parte, ¿no? La parte tecnológica, pero bueno, la pandemia que nos obligó a encerrarnos totalmente en casa, ¿no? Yo, por ejemplo, anteriormente vivía en un complejo de varios edificios, todo era cerrado, había juegos infantiles, pero también, o sea, estaban clausurados, ¿no? Durante la pandemia. Entonces, pues los niños pobrecitos los veías desde la ventana a ver los juegos infantiles y sin poder salir, ¿no? Llegó un momento en el que más o menos se tranquilizó dentro de toda esta pandemia y veías a los papás tirados en el pasto sintético, también, o sea, armaban como en unas telas, ahí sí me impresionaron, ¿no? Armaron la carreterita y ahí se ponían a jugar algunos niños, ¿no? Entonces, la cuestión también de los padres en esta pandemia fue muy importante para que los niños pudieran seguir disfrutando, pues, un poquito, ¿no? Y muy, muy independientemente de la enfermedad. Exactamente. A ver, Beth, dime. Uh-huh. Ya vamos así. Oye, perdón, mira, ya me sentí vigilada. ¿Ya viste quién está detrás de mí? Luna. Sí, ahí está viendo. Ya volteó. Perfecto. A ver, Beth. Mande. Supongo, a mí me encanta las películas de caricaturas. Todo lo que sea eso. A ver, tú dime tus cinco películas favoritas de infantiles. ¿Sí? ¿Infantiles? Bueno, ajá. A mí abarquemos todas, desde la Disney Cenicienta. Hasta ahorita. Claro, La Bella Durmiente eran así como mi máximo, ¿no? Esas dos, ¿sí? Después de caricaturas, ¿qué otra me gusta? Bueno, película. Obviamente Harry Potter, hasta la fecha me gusta Harry Potter, y aunque no me tocó de niña, porque ya me tocó más bien llevar a mis hijos. Me gusta mucho, toda la saga de Marvel, ahorita, me encanta, yo sí soy fan de Marvel, aunque a ti no te guste. Y bueno, ¿qué otra? Obviamente, Sailor Moon, que son, bueno, dentro de las caricaturas, ¿no? Dentro de películas, creo que esas han sido las que más me han gustado, ¿no? No, yo tengo muchas. No, a ver, que quede una cosa clara. Uh-huh. No es que no me guste Marvel, me encanta Marvel porque son superhéroes. O sea, a mí todos los superhéroes me gustan. Ajá. Y yo tengo mis superhéroes favoritos, es diferente. Pero yo toda película de superhéroes la estoy viendo. Sí, es más, okay. Desde el Santo yo me emocionaba mucho viendo al Santo. Destruyendo a todas las momias. Mira, a mí me gusta muchísimo la película de Los Increíbles. Me encanta la de Megamente, es algo padrísimo. Me gusta muchísimo ahorita más nuevo se me fue el nombre de la que pelea. Bueno, lo estaban platicando otra vez, Mao y esta Andy. Ahorita me acuerdo de eso. Me gusta mucho Nemo, todas esas películas, El Rey León. Yo puedo verme todas las películas y me encanta porque me divierten. Es más, yo las puedo volver a ver como replaticados un rato. Yo sí veo un cómic en caricatura, lo veo, si me lo encuentro. Claro. Uh-huh. Entonces, y Harry Potter, pues ahorita lo escuchamos, me aventé los libros con mis hijos, y soy mega fan de Potter, del Señor de los Anillos, todo lo que es fantasía, claro. A mí me encanta, todo eso. Y yo creo que mi favorita es Los Increíbles. Los Increíbles, ok, ¿y de caricaturas?
ya vi las viejillas ya de Disney. Ajá. Es que yo no soy muy fan, a mí me gustan, las veo, así las veo, pero así como que me encante una Cenicienta o algo así, no me gusta. No, pero a ver, espérame, o sea. Pinocho se me hace una película muy bonita. Claro. Aunque el mensaje no me gusta porque es un mensaje de drogas, de bullying y todo eso, no me gusta mucho el mensaje. Ajá. Pero de desobediencia, de mentir. Que al final lo perdonan por el hecho de que tiene ahí vara alta con la hada, pero no es no es algo que debía haber sido perdonado, digo. Pero ahí yo creo Dumbo, es que se me hacen como, ¿sabes cómo se me hacen todas ellas? Como que muy dramáticas. Pues sí, a final de cuentas sí tienen mucho drama, pero bueno, ajá, de ahí se deriva obviamente la película, ¿no? Digamos la película, pero yo me refiero en cuestión de caricaturas, o sea, yo por ejemplo... de tele. No, de televisión. Bueno, de también, televisión. También nos hacían sufrir un buen porque veíamos a Remy. ¿A Remy? Y, ay, ¿ahora qué le va a pasar a este oye, pobre? Ahora, por eso ahora decimos, perro se le muere. El loco Remy. ¿Eh? Ajá, a ver qué perro se le muere ahora a Remy. Ajá, porque exacto. Todo el mundo se le moría, pobre Remy, pero era lo que teníamos para ver. Teníamos para ver, claro. La señorita Cometa era una chulada. Claro. Ajá, Kun, la princesa Caballero, y yo creo que veía yo... ¿Sabes cuál? Ahí viene Cascarrabias, que cuando salió la película hace algunos años... No fue, a lo mejor juntaron como que toda la serie, ¿no? Digamos, de esa caricatura, pero lo que me encantó fue la única parte que me encantó cuando ellos están corriendo en el castillo y se ve la película, o sea, bueno, más bien la caricatura antigua con la caricatura nueva. Esa fue la parte que, lo único que me gustó de la película. Todo lo que veíamos de Hanna-Barbera, todo, desde Scooby-Doo, el Manotas el Pulpo, la Tonta Bruja, el Inspector Ardilla, los Picapiedra, los Supersónicos, exacto. todo, eso es lo que veíamos, y ya cuando se acababa todo nuestro bloque de caricaturas, ya veíamos series. Ajá. ¿Pero qué series veíamos de chicos? Ah, los yo Ángeles me acuerdo de Charlie, Skippy el Canguro. Skippy, Flipper. Flipper. Lassie. Exactamente. Oye, ¿no? Ajá. Amigo, ya nos estamos balconeando en la edad, ¿eh? No, ya, además, bueno, a mí sí ya se me nota que ya, soy de, mi primer mundial fue en el 86 y yo tenía 12 años, entonces. Amigo, tú eres 10 años mayor que yo. Así es. ¿O no? Dices sí, ¿cómo no? Pero sí, todo era padrísimo, era muy padre. Yo me acuerdo mucho esas salidas en el edificio donde yo vivía, en Ciudad de México. Tuve la gran fortuna de conocer a Chicho, de Cachún Cachún. Okay. Él era mi vecino, Fernando Arau Jr., era mi vecino. Uh-huh. Y él en su educación de actuación, él se especializó en ser mimo. Okay. Entonces, cuando era Halloween, cuando era Noche de Brujas o el Día de Muertos, él nos pintaba a todos. Estábamos todos nosotros y ahí abría el departamento y era una fila de todos los niños de los vecinos y llegaba y nos pintaba. Nos hacía como las caritas y ya nos disfrazaba y órale, como van y ya salíamos ahí disfrazados de su casa, ya nos íbamos a pedir calaverita. Y pero buenísima onda, o sea, son cosas que nos tocaron de que podías ir con el vecino. Yo platicaba mucho con mi esposa ahorita y con los chavos, que a mí me encantaba. Había un juguete, no sé si lo recuerdas, que era el hombre y el monstruo elástico, que los podías estirar. Sí, entonces claro. Yo con un amigo que precisamente es compañero de nosotros, con Raúl, porque nos conocemos desde que estábamos chiquititos, agarrábamos y nuestra diversión era enredarlos hacer un nudo con el monstruo y el hombre. Ajá. Y de mi ventana los aventábamos y se iban desamarrando y caían y ya nos íbamos corriendo a recogerlos y ya los volvíamos a subir y hacíamos eso hasta que los rompimos, ya se nos quitó la curiosidad.
Ah, pues no sé si recuerdas que en ese tiempo también, bueno, vendían los paracaidistas, ¿no? Ah, también. Los muñecos con su paracaídas y también lo aventabas y esa era nuestra diversión. Oye, de verdad, ¿cómo han cambiado los tiempos, no? Ah, claro. Las idas al cine, Bet. Totalmente. Supongo que sí has venido al cine Continental. Desde luego. Ajá, claro, la del castillo de Disney. Del castillo de Disney. Donde vimos todo lo que serán las películas de Cupido motorizado, el hombre más fuerte del mundo, el hombre invisible, el perro fiscal, todo eso. Hasta lo veíamos Tron. Ahí. Tron, exactamente, lo llegamos a ver. Ajá. Y no sé si recuerdes que para llegar a la pantalla era una subida. Sí, claro. Y todos los niños lo que hacíamos es correr, nos subíamos y nos regresábamos rodando. Rodando. Ajá, como podíamos rodando y volvíamos a subirnos y ya están a apagar las luces y córrele a tu asiento y vamos a ver la película. Exactamente, sí, así es. Oye, y nuestro parque de diversiones, el primero que tuvimos aquí en, bueno, aquí en Ciudad de México, Reina Aventura, no sé, Mau, por ejemplo, bueno, allá en Guadalajara, no tengo conocimiento de qué parque de diversión. Mau, estarás por ahí para que nos cuentes un poquito. No creo. Hola, ¿qué tal, Beth? Creo que Ángel. Mau no nos. ¿Sí? ¿Cómo están? Sí, sí, acá en Guadalajara muy tradicional es, y todavía, Selva Mágica. Selva Mágica sigue siendo un parque temático de hace muchos años. Y aquí también hay otro parque muy, que antes lo visitaban mucho los peques, especialmente el Día de Niño, que era el Parque Agua Azul, que en sus orígenes era zoológico, y era parque. Después dividen el zoológico, los animales los mandan a otro punto, y ahí es donde surge el zoológico Guadalajara. Pero era el parque Agua Azul, y actualmente pues Selva Mágica. Ok, perfecto. Muchas gracias, Mau. Mira, ya ves, ya nos compartió también allá de Guadalajara lo que ellos tenían para divertirse, ¿no? Y bueno, también no se nos olvide ahora nuestra emblemática feria, ¿eh? Ya desmontaron la, bueno, están desmontando la montaña rusa. La montaña rusa. Exactamente. ¿Cuántas veces no nos subimos a esa montaña? ¿Cuántas veces? Padrísimo. Así es. Y bueno, pues así podemos seguir y seguir nosotros, ¿no? Bueno, nuestras generaciones, pero obviamente, bueno, ¿qué tal las generaciones ya más recientes? ¿No? Cuando veían, bueno, yo por ejemplo ya me tocó ver con mis hijos a las chicas superpoderosas, a Bob Esponja, que bueno, si yo les platicara esa historia del Bob Esponja de mi hijo, de Julio, bueno, se botan de la risa, ¿no? Mis hijos mayores fuimos a Cancún y ya sabes, ¿no? Los tatuajes que te ponen de henna y ellos, no, pues hágame un dragón, hágame no sé qué, ¿no? Y ya. Y Julio, como estaba más chiquito, él dice, yo quiero un Bob Esponja. Pues nomás le pintaron el cuadro con dos patas, dos manitas así como de, digamos, eran palitos. Y ya, ahí quedó su tatuaje de Bob Esponja, ¿no? Entonces, bueno, nosotros nos atacábamos de la risa, pero Julio se sentía feliz y soñado de la vida porque traía ya un tatuaje de Bob Esponja. Así que imagínense nada más. Oye, también los Simpson, que aunque es una serie, digamos, ya más tocó, ya más grande. Más grandes, claro, pero a final de cuentas, bueno, también entra dentro de los dibujos animados que les gustan a los niños, ¿no? ¿Qué otra, mi querido Angelito? Pero que volvemos a lo mismo, son dibujos animados que no van hacia los niños. Son dibujos animados de adolescentes adultos. Ajá, exacto. Es ahí donde lo que platicamos con Junior, hay que ver qué es lo que ven a los niños y qué es lo que también dejamos verlos, porque no son caricaturas para niños, tal vez, no por el simple hecho de que salgan dibujos animados, quiere decir que son caricaturas. Déjame te cuento también otra anécdota, que en una ocasión a mi hijo, al chico, le encantaba ahorita ya se me fue el nombre, donde salía el perro Jake, Hora de Aventura. Ajá, Hora de Aventura. ¿No? Y a él le encantaba ver la caricatura. Y un día yo me senté a ver la caricatura. ¿En serio no te había sentado a verla? No, dije, para nada. Son niños, esto ya es de un adulto, ¿no? Porque ahí hablaba de los strikes. Entonces, cuando yo lo vi, dije, caray, ¿y eso de mi hijo? Dios, o sea, qué cosas, ¿no? Es que también hay que ver que el contenido de este tipo de caricaturas que está dirigida para niños,
O sea, una cosa es que nosotros lo escuchemos y digamos, no, no va para los niños. Y otra es de que sí los esté clasificado para ellos, ya cambia muchísimo el contenido. O sea, el contenido no es como nosotros. Yo lo platicaba hoy en la mañana con mis hijos que los llevaba a la universidad y les decía, es que tampoco estamos, era muy, muy inocente lo que ellos veían de chiquitos, porque veían claro. Los chicos del barrio. Y los chicos del barrio es una asociación de chamaquitos, de niños que van a defender al mundo, pero con agresividad y con retos, que ya lo ves muy a fondo y dices, a ver, aguanta. Veían Cosmo y Wanda, los padrinos mágicos, que tampoco era algo tan suavecito. Exacto. Entonces sí, yo creo que lo más tranquilo que llegaron a ver mis hijos, bueno, desde chiquitos, que fue las pistas de Blue, Dora la Exploradora, todos ellos, y lo más reciente, tal vez Phineas y Ferb, que son unas caricaturas muy bonitas. Ajá, mi padre. Exacto. Pero son muy pocas, realmente, son muy pocas las que todavía tienen esa parte de imaginación y no tienen que tomar recursos de los adultos para poder entretener a un niño. Exactamente, sí, tienes toda la razón, ¿no? Y bueno, ¿qué tal ahora, por ejemplo, estos de la patrulla Paw Patrol, que son para niños, o sea, para niños más chiquitos, ¿no? Sí, y así, bueno, han salido una serie de caricaturas. Bueno, ya vemos canales que son dedicados hasta para bebés, ¿no? Sí, con caricaturas y demás que son para los más chiquititos de ahora sí que de la familia, ¿no? Okay. Pero bueno, pues así nos podemos ir con miles de cosas. Y rápidamente, Angelito, porque ya se nos está terminando el tiempo, los dulces, ¿qué tal? Ya. No. Desde el momento que yo veía un gansito enorme, yo lo veía así grandísimo. Sí, para todos. Claro. Yo ahorita no sé, no he comprado un gansito. Hasta dona de gansito ya tenemos. Ah, mira. Fíjate, y por cierto, está muy buena, ¿eh? Se la recomiendo. Perfecto. Vamos a probarla. Sí, claro. No, estábamos llenos. Yo me acuerdo mucho que ahí yo vivía sobre viaducto. Ahí, viaducto y Vertis, en la H Buenos Aires. Ok. Ajá, así que chico banda era, niño banda. Ah, ok. Y había un expendio del DIF, que todos los días del niño íbamos a formarnos y nos daban una bolsotota, pero gigantísima, de dulces. Y había, no sé si recuerdas, Beth, un chicle que lo sacabas y era así como una espada, un chicle larguísimo, que yo creo que me duraba una semana. Ajá. Y eran que pedacitos chiquitos, y iba, pero era una bolsa llena, pero y te salías los niños con su pelota y las niñas con su jueguito de té o con otro juego. Así es, fíjate, a ti te tocó ahí, a mí me tocó, por ejemplo, yo del lado sur, que siempre he vivido, me tocaba cardiología, entonces también ahí hacían, en cada día del niño era un festejo enorme, y sí, salías con una bolsa gigante de dulces, que era lo que a mí me encantaba, ¿no? Yo sentía que me duraban todo el año. Exacto, era bien rico, y en la primaria, a mí me tocaba la cooperativa, a mí me tocaba vender, a mí me tocaba vender dulces, de claro. Todo. Oye, ¿qué tal al final del año del ciclo escolar cuando ya recibías lo de la cooperativa? No, era lo máximo, era, ¿no? Padrísimo. No sé, no creo que nos daban 2.50 de para el recreo y nos alcanzaba para nuestro refresco y para una torta. Algo que no nos van a creer. Pero a mí no me, cuando lo platicamos, los que estuvimos ahí en la primaria, no nos creen, había un tamalero adentro de la primaria. Ah, caray. Tenía un convenio con el director, no sé cuál era su convenio, y estaba adentro, y era la fila para comprarte tu torta de tamal, tu atolito, y era ahí con el señor de los tamales, no recuerdo cómo se llamaba. Pero nadie, o sea, yo cuando les platico, nadie nos cree, ni mis hijos, ¿cómo crees que va a haber un tamalero? Le digo, pues mira, bueno, ¿por qué no? Todo era posible. Muy avanzada la primaria.
Exactamente, pero bueno, pues nosotros qué más quisiéramos seguir comentándoles todas nuestras experiencias de niños y compartir, bueno, ahora con las nuevas generaciones lo que ellos están viviendo, pero pues ya nuestro tiempo se nos ha terminado. Mi querido Angelito, ¿algo más que quieras agregar? Sí, por favor, saquemos esa parte de niño que tenemos, no la olvidemos, ahí está, siempre va a estar. Y otra cosa muy importante, no tratemos a los niños como tontos. Los niños no son tontitos. Los niños entienden, los niños saben. Entonces, hay que darles su lugar, hay que respetarlos y hay que divertirnos con ellos. Exactamente. Hasta luego, Beth. Muchísimas gracias. Gracias, Angelito. Y sí, tienes toda la razón. Yo, por ejemplo, de los niños sigo tomando esa dulzura, esa parte tan inocente que todavía tienen. Y bueno, hay que seguirnos divirtiendo con ellos. Entonces, bueno, yo por mi parte me despido. Soy Beth Cervantes y a nombre de mis compañeros, Ángel Conde y Mauricio Mendoza en los controles, les agradecemos mucho que hayan estado el día de hoy con nosotros y nos escuchamos en la siguiente emisión. Cuídense mucho. Bye, bye. Tendencia Digital. Gracias por acompañarnos. Te esperamos.